La historia de FNAF Security Breach nos presenta a un Freddy Fazbear que nunca imaginamos, siendo el héroe de la aventura y el protector de Gregory. ¿Pero quién es en realidad Glamrock Freddy? Poneos cómodos y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Preparaos para conocer la teoría sobre quién es en realidad Glamrock Freddy. En Security Breach se nos presenta Megapizza Plex, una especie de centro comercial con cuatro animatrónicos que son el centro de atención de los visitantes: Glamrock Chica, Montgomery Gator, Roxanne Wolf y Freddy Fazbear, también conocido como Glamrock Freddy. Quizá no sea la mejor idea del mundo tener robots peligrosos en un entorno para niños. Y justo al principio del juego vemos como un error hace que Megapizza Plex desaparezca tal y como lo conocemos. Durante una actuación, los animatrónicos son atacados a distancia a través de un mensaje. Este mensaje, previsiblemente, contiene un virus informático. Y al abrirlo automáticamente, los animatrónicos son pirateados y controlados por el hombre de morado y Bunny. Freddy es el único de los animatrónicos que no acaba con el cerebro lavado, entrando en modo seguro. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hace diferente a Freddy respecto al resto de animatrónicos? ¿Y por qué sigue siendo amable y no intenta matar niños? Nada más despertar se encuentra con Gregory metido en su depósito para tartas y le escanea para ver a qué cliente corresponde. Curiosamente no le encuentra en la base de datos, lo que indicaría que Gregory no es un cliente, pero eso se merece una teoría aparte. Freddy es un robot, así que podría aguantar el ataque informático con un buen antivirus. Pero esto es Five Nights at Freddy's y la respuesta a todas las cosas del lore de Five Nights at Freddy's es un niño muerto, o su alma en este caso. La brecha de seguridad de Freddy quedaría protegida por un alma que estaría dentro del robot y que le haría esquivar el pirateo. Mala suerte por el resto de animatrónicos. Glamrock Freddy podría estar hecho con partes de otros animatrónicos, o incluso las almas que estuvieron dentro de ellos podrían pasar al nuevo animatrónico por venganza, porque alguien los mate o porque el animatrónico está hecho específicamente para atraparlas, como pasó con Baby. Desde el principio de FNAF ya hemos visto cómo las almas de los niños fueron imbuidas a los animatrónicos originales, y cuyos nombres conocimos en el final de FNAF 6 Pizzería Simulator. Y si no sabéis todo de este importantísimo juego de la saga, ya estáis tardando en ver el vídeo. Gabriel, Fritz o Jeremy son algunos de los niños asesinados por el hombre de morado, y cuyas almas pasaron a Foxy, Bonnie o Freddy en el pasado. Se supone que en Pizzería Simulator y tras arder el edificio, sus almas fueron liberadas, pudiendo descansar ya en paz. Bueno, eso creíamos, porque tanto Springtrap, ahora conocido como Burntrap, como Molten Freddy no se terminaron de quemar en el incendio y están en el sótano de Megapizza Plex. The Blob, lo que antes era Molten Freddy y lo que antes era Ennard, también se encuentra vagando por la antigua pizzería, habiendo ahora absorbido a casi todos los restos de animatrónicos que quedaban, unas almas habiendo sido liberadas, pero parece que otras no. Y ahora bien, ¿cuál de ellas es Glamrock Freddy? Aquí se divide esta teoría en tres posibilidades que vemos probables. La primera de ellas es Charlotte, que encarnó al animatrónico de Puppet en el pasado y protegió al resto de animatrónicos, además de los niños, cuando fue necesario. Liberar a la hija de Henry era el propósito último por el cual ardió todo en Pizzería Simulator. Puppet se quemó en este incendio y el espíritu de Charlotte fue liberado. Y si os preguntáis cómo lo sabemos, solo tenéis que echar un vistazo a esto. Cuando el espíritu de Charlotte posee a Puppet después de ser asesinada por el hombre de morado, las lágrimas que le hacían tan característico pasan a la máscara, representando que el espíritu de Charlotte está dentro. En The Blob se encuentra la máscara de Puppet quemada. ¡Y sorpresa! ¡Que las lágrimas han desaparecido! Lo que significaría que Charlotte ya no está dentro de Puppet. La actitud protectora de Charlotte es una de las principales razones por las que creemos que el espíritu habría pasado a Glamrock Freddy, negándose a dejar el mundo y tomando la forma corpórea del robot para proteger a Gregory y a quien haga falta. En la escena final del juego vemos como Freddy, Gregory y Vanessa están en lo alto de una colina bajo un árbol, muy similar al lugar donde se encontraba la tumba de Charlotte. Además, cuando Gregory y Freddy bajan a la pizzería, Freddy dice que sus amigos están muy cabreados y confundidos, pudiendo haber hecho una referencia a Bonnie, Chica y todos los animatrónicos absorbidos por The Blob y que Puppet protegía. Para rematar, Freddy recalca las palabras "puedo protegerte", tal y como hacía Puppet desde siempre.
Pero no tan rápido, porque Charlotte y Puppet podrían no ser el alma que está dentro de Glam Rock Freddy. Vamos con el segundo candidato y para ello nos tenemos que remontar al incendio de Pizzería Simulator, donde Henry y Michael Afton se sacrifican para acabar con Springtrap y compañía. Es posible que el alma de Michael se hubiese quedado atormentada en las ruinas del restaurante, al enterarse de que su padre se mantenía con vida. Tras esperar un largo tiempo, por fin encuentra un recipiente en el que refugiarse para poder parar a su padre, y ese será Glam Rock Freddy. Justo cuando Bunny baja las ruinas de la pizzería con ayuda de los animatrónicos para extraer el cuerpo de William. Con ella me trajo, se refería a Bunny. Me encontré a mí mismo, podría ser que Michael viera su propio cadáver calcinado. Mis amigos están aquí haciendo una referencia a los animatrónicos que Blob había absorbido y que le recuerdan a los eventos de FNAF 4. El alma de Michael quedaría en un estado de letargo hasta que se produce el hackeo de los animatrónicos y Glam Rock Freddy entra en modo seguro. En ese preciso instante, la conciencia de Michael Afton podría haber tomado parte del control de Freddy, suministrándole los recuerdos traumáticos de juegos anteriores. Esto explicaría varias cosas. La primera es la actitud de Freddy frente a Gregory. El animatrónico se muestra protector desde el principio. Incluso regaña a Gregory por meterse dentro de él al tratarse de un sitio no seguro. Es probable que el espíritu de Michael esté adoptando una posición protectora, como si se tratara de un hermano mayor. Y es que Michael pierde a su hermano pequeño Evan en el accidente de FNAF 4. Esto nos ayudaría a entender por qué Freddy se muestra tan cuidadoso con Gregory, y es que no quiere que sufra el mismo destino que su hermano pequeño. La segunda es que al bajar al escondite del hombre de morado, Freddy comienza a recordar cosas. Sabe que Springtrap es peligroso a pesar de no haberle visto nunca, e incluso conoce sus intenciones. De alguna manera e inconscientemente, Glam Rock Freddy sabe demasiados detalles sobre este peligroso hombre y su pasado. No poder morir y vivir en una constante tortura puede ser algo que venga de familia. Y al igual que William Afton siempre regresa, Michael también podría hacerlo. Pero existe la posibilidad de que el Afton que esté dentro de Glam Rock Freddy no sea Michael, sino Evan. La teoría más compleja de todas, y no nos extrañaría que fuese real, es que Golden Freddy se haya transformado en el que ahora conocemos como Glam Rock Freddy. Si habéis seguido la historia de FNAF, seguro que sabéis quién es Evan Afton. El hijo del hombre de morado fue asesinado por un animatrónico involuntariamente debido a una broma pesada de su hermano Michael. El alma de este niño pasaría al animatrónico de Golden Freddy junto al de Cassidy, siendo el único animatrónico, aparte de The Blob, en tener más de un alma dentro. Tras el incendio de la pizzería en FNAF 6, puede que el alma de Evan se separase por fin de la de Cassidy dentro de Golden Freddy, siendo libre de elegir y justificando palabra por palabra el diálogo final de Freddy en Security Breach. Cuando dice "ella me trajo", se refería a Cassidy, moviéndole en contra de su voluntad cuando era Golden Freddy, encontrando los restos de Golden Freddy cuando despejó el camino hacia la pizzería, teniendo ahora elección al liberarse de Cassidy siendo un animatrónico con un solo alma. Con sus amigos cabreados, refiriéndose a Bonnie, Mangle, Chica y los demás, envueltos ahora en la locura de The Blob, y protegiendo a Gregory de la muerte para que no termine con el mismo destino que sufrió él. Aunque lo más importante es la enigmática frase final de Glam Rock Freddy: "No soy yo". I am not. Una posible referencia a cómo Evan llama la atención de su hermano en FNAF 1, y los misteriosos mensajes de "soy yo" que aparecían con las alucinaciones de Golden Freddy. Siempre queda la posibilidad de que nos hayamos montado una movida enorme y de que Glam Rock Freddy solo sea un robot con una programación excelente y el mejor antivirus del mundo. Pero por cómo es Five Nights at Freddy's, esta posibilidad no nos la creemos del todo. Ahora sí, ¿cuál de estas teorías os encaja más con quién es Glam Rock Freddy en realidad? Suscribíos al canal para no perderos nada de FNAF y Nintendo, y por aquí os dejamos los últimos vídeos de la saga. Un saludo y hasta otra.